Vive, pero tengo una noticia de última hora. A ver. Es que no sé si sabéis que se había abierto una moción para recoger firmas de manera que se mandara fuera de Estados Unidos a Justin Bieber, se le expatriara, se le mandara a Canadá. ¿Sí o no? Y la petición ya ha superado las 100.000 firmas. ¿Ah, sí? Una vez que en Estados Unidos superas 100.000 firmas para pedir algo, ¿sí? El presidente Obama, el presidente de Estados Unidos, tiene que hacer algo al respecto, con lo cual ya. Se tiene que manifestar sobre qué va a hacer con Justin Bieber. Va. Si lo va a mandar fuera de Estados Unidos o no. Y otra cosa que he visto hoy también de Justin Bieber, que es muy bonita, y es que alguien ha hecho un Justin Bieber de carne picada y bacon. ¡Oh, no! ¡Hombre, va! ¡No! ¡Elegante en el no. mundo! ¡No! ¡Baby, baby, bacon! ¿Qué te lleva a despertarte no. un día y decir, venga, coge el bacon que voy a hacer a Justin Bieber? ¡Carne picada! Bueno, el caso, lo veis. Tú imagínate, perdona, que te traigan un stick tartar y dice, se lo preparo yo, dice, sí, pero hágame la cara de Justin Bieber. Claro, en un momentito. Tía, digo, te hago la de Rafael, hombre. Bueno. El caso, no lo digo yo, lo dice Internet. Justin Bieber ya es un icono popular a la altura de Steve Jobs, Leticia Sabatero, la cadera del rey. Claro, claro. Es un icono, ¿vale? Así que ha llegado el momento de contar la vida de Justin Bieber en emoticonos de WhatsApp. ¡Hombre! Justin Bieber, obviamente. Nace en un hospital en el país encima de los Estados Unidos este donde hace un frío de pelotas. Es Canadá, pero es que no hay bandera de Canadá, perdonadme. Hijo de padres divorciados, es criado por su madre muy religiosa sin tener un padre que le diga aquello de cuando seas mayor comerás huevos o pregúntale a tu madre. Grande frase de padre. Antes de cumplir 15 años, un magnate de la música descubre un vídeo de Justin cantando que su madre había subido a internet y ve en él la posibilidad de un gran cantante. Sí que sí. Con la canción Baby, 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 Justin empieza a sonar en todas las radios del mundo. Y aparecen, sí amigos, las Believers. Son muchas más. Estas son solo las de colada. Seguimos. Son adoradoras de Justin Bieber, le tiran sujetadores y bragas en el concierto y son capaces de matar a cualquier persona que diga la verdad sobre la música de Justin Bieber. Pero vamos al turrón, que son los pollos que ha montado Justin en este tiempo. Primero, escupió a un grupo de fans que se agolpaban a la puerta de un hotel para verlo. Algo más feo que mandar a la abuela por droga. Al poco tiempo le regalaron un monete. No confundamos con Paquirrín. Este es el monete de Justin Bieber y este Paquirrín, ¿vale? Y Justin Bieber abandonó al monete en Alemania, el país que gobierna Angela Merkel. Más tarde, Justin fue al museo de Ana Frank y dijo que si Ana no estuviera muerta, sería una believer. Con dos pelotas. Con dos pelotas, hay que decir esto. En una rueda de prensa, Justin Bieber le tocó las peras a una de sus fans, pero tampoco se molestó mucho del todo la chica. Justin quiso hacerse el malote, y empezó a tatuarse los brazos donde tiene un tigre, un palomo, un pez y una flor. Si se tatúa a dos chinos, tiene ya el Circo del Sol. Hace un tiempo, Justin declaró que se retiraba y el mundo se sumió en una enorme tristeza. Al poco tiempo dijo que volvía y todos nos pusimos súper contentos. La semana pasada la policía detuvo a Justin conduciendo como un cohete por haberse tomado algunas cosillas, bueno, algunas cosillas, son algunas cosillas, sí que sí. Y él en la foto policial mostró una enorme sonrisa como si estuviera en lluvia de estrellas, algo que es para mear y no echar gota. Como acaba de contar Bob, miles de ciudadanos están rogando a los Estados Unidos que Justin Bieber sea deportado, pero la pregunta es, ¿qué país se llamará semejante castaña? Por último, una cosa más. No hay que confundir a Justin Bieber con Miley Cyrus. Ojo, porque una es una mujer y la otra es la que saca mucho la lengua. Justin Bieber en el Emoticonos de WhatsApp.